Rocío, Rocío es una marcha que ya suena en todos lados, ¿no? Toda la, el, no puede faltar en cualquier salida de cualquier hermandad esta marcha que provoca los aplausos en el momento que suena la flauta y que Vidrié llevó desde aquella famosa canción de los años 30 de Jorge Negrete, Peregrina, que es una dulzura, que es todo un himno en América y que ahora es una marcha que suena también tanto en banda como en un lugar como este con el piano. Vamos a cerrar el acto con otras cuatro marchas para cerrar este ciclo hermoso de música que nos está llevando la Semana Santa. Primero quiero dar las gracias a Germán por contar conmigo, por hacerme seguir los pasos de grandes profesionales que se han subido tanto en este atril como en los otros lugares donde se ha hecho este concierto, nombres como Cristóbal Cervantes o José Antonio Rodríguez. Yo he seguido esos pasos y yo he venido muy, muy, muy feliz de dar mi palabra, de dar mi poco saber en estos casos para que Germán toque su música. Y ya vamos a cerrar el acto con cuatro marchas, unas más conocidas por el pueblo, otras menos, pero todas de una calidad excelente. La siguiente marcha, que será la séptima en el repertorio, será Mediatrix Omnium Gratiarum, esta marcha que hizo el vecino de Valencina de la Concepción, José Peña Rubio, uno de los emblemas de la banda de la Oliva de Saltera, en el año 2012, dedicada a la Virgen del Patrocinio del Cachorro. La octava será Virgen de la Paz, esta marcha que nos lleva al barrio del Porvenir todos los domingos de Ramos y que este año cumple la feliz efeméride de celebrar sus 50 años. Este también un himno más que importante de la Semana Santa que dio música a Pedro Morales. La novena, Sevilla Cofradiera, otro gran nombre, Pedro Gámez La Serna, maestro a su vez de Pedro Morales, y que dedicó esta marcha al Consejo de Cofradías, pero regalándola a la ciudad de Sevilla y que también se toca en multitud de actos y que tuvo el honor también, en paz descanse Gámez La Serna, de que sonara tras el Señor del Gran Poder hace unos años, en 2016. Y cerraremos el acto con Pasan los Campanilleros, esta marcha que Manuel López Farfán dedicara al Cristo de las Siete Palabras de Sevilla y que en su época estuvo prohibida, es una marcha que fue vetada por la Iglesia, por ese toque alegre, pero que estamos hablando de una marcha del año 29, si no me equivoco la fecha, y que cuando la estrenó la Virgen del Socorro del Amor bajando esa rampa del Salvador en aquel año, nadie imaginó lo que supondría esta marcha al tiempo. En aquel momento fue un susto para la Iglesia, vamos a decirlo así, pero no hay banda que no la toque, no hay vídeo donde en aquellos años 80 tantos pasos la interpretaran y no hay banda y cofradía que no la quiera porque evidentemente el trío final de Pasan los Campanilleros es una de las grandes piezas musicales, yo no digo solo de la Semana Santa, sino de la forma marcha, como diría uno de los grandes expertos de música como el director de la Banda Municipal de Sevilla, Francisco Javier Gutiérrez Van. Yo me despido aquí, Germán va a cerrar este ciclo con la música, que es a lo que hemos venido, y a adentrarnos en estos 30 y pico días de cuaresma que nos llevarán a lo que estamos deseando desde hace muchos meses y desde hace un año, que es la Semana Santa de Sevilla. Vamos a darle un aplauso a Germán, vamos a despedir el acto con cuatro grandes marchas y vamos a vivir lo que nos queda de cuaresma y lo que nos llegará, que será la Semana Santa. Un aplauso. Thank you.
gracias un año más a todos los asistentes que acuden cada año fiel a esta cita y que tanto me enorgullece y bueno, y me hacéis muy feliz y una satisfacción enorme que una vez al año pueda tener la oportunidad de ofrecer a mi pueblo de Aral la música cofrade que yo siento y llevo dentro desde pequeño y lo pueda hacer en las teclas de un piano. A continuación me gustaría que saliera la delegada de Cultura, Araceli, para hacer entrega de unos recuerdos